Ciudad de México, sin la presencia de los legisladores del PAN, PRD y PRI, el Senado ratificó a Ana Margarita Ríos Fariat como titular del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Previamente, Ríos Fariat se reunió con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a quienes les planteó la importancia de combatir la evasión fiscal. En total, la ratificación se dio con 67 votos a favor y 0 en contra. Antes de la votación, las bancadas del PAN, PRD y PRI abandonaron la sesión acusando a Morena de violar la ley y actuar de manera arbitraria debido a que, sin su consentimiento, se removió al perredista Juan Cepeda de la Comisión de Justicia. Por ello, en el pleno solo quedaron los grupos parlamentarios de Morena, PT, PES, EVM y Movimiento Ciudadano. Punto. En esta nota, SAT Ana Margarita Ríos Fariat, Senado de la República. (Risa)